café cargado, cerrando el bar. Llegó la hora de volar la carretera. La Casa de la Cultura acogió la presentación de la 10ª edición de El Sabor de la Semana Santa, una iniciativa puesta en marcha por el Ayuntamiento y en la que colaboran pastelerías y restaurantes de la localidad, con el objetivo de fomentar, también desde el punto de vista gastronómico, el turismo que nos visita en Semana Santa. Tanta sed que saciar y por sentir, ¿qué importa el después? Reserva este amanecer solo para mí. La lluvia golpea en el cristal, duermen ciudades que dejo atrás. El coche baila tal vez de más, subiendo el puerto ya el tercer café. Tan diferente lo que tú me entregas, tan adictivo el menú de tu piel. Tantas cosas hay que te quiero contar, sé bien por dónde empezaré. Tengo tanta hambre de ti, tanta sed que saciar y por sentir, ¿qué importa el después? Reserva este amanecer solo para mí. Crucé la línea del despertar, mis dientes sueñan morderte al fin, mientras Rachel en el CD, tras de sus gafas no deja de sonreír. Y son tus besos un fruto del mar, que en esta tierra parecen rendirme. Voy a comer del corazón de postre, bastarán tus labios y todo el horizonte nos acerca a los dos. ¡Ah! Tengo tanta hambre de ti, tanta sed que saciar y por sentir, ¿qué importa el después? Reserva este amanecer solo para mí.
Magnífico el vídeo de Cuando el silencio cobra vida. La verdad que por muchas veces que lo vea, siempre hay algún detalle que te sorprende. Qué suerte tenemos vivir en Alhauriña Grande y qué suerte tenemos con esta gran Semana Santa. Bienvenidos a todos y a todas a esta presentación de la décima jornada gastronómica El sabor de la Semana Santa. El sabor de la Semana Santa, esta jornada gastronómica, como digo, lleva ya 10 años, está totalmente consolidada y son ya referentes en la provincia de Málaga. Cuando nace esta jornada gastronómica sale con un único objetivo, que es aprovechar esta gran Semana Santa que tenemos con nuestras procesiones, nuestras representaciones en vivo, pues unirle también la riqueza de nuestra gastronomía. Y la verdad que ha sido un éxito. Esto hace que en Alhaurín pues tengamos en Semana Santa un pack magnífico y que sea ya cita ineludible para todos los que estamos aquí en Alhaurín, pero también para los de fuera. Decir que el desarrollo del acto, pues vamos ahora a contar con Salvador David Pérez, que es hermano mayor de nuestro Padre Jesús Nazareno, y José María Díaz, presidente de la Cofradía de la Santa Veracruz, que ellos realmente pues nos van a contar un poco por qué tenemos que venir a ver, aunque nosotros lo sabemos, pero para los que están fuera, por qué tenemos que venir a ver esta magnífica Semana Santa de Alhaurín el Grande. Ellos son unos protagonistas también importantísimos en la Semana Santa. Gracias a la hermandad y a la cofradía, pues tenemos esta gran Semana Santa. Y yo creo que aquí en esta presentación de esta jornada, que también vamos a presentar la guía, pues que ellos tienen mucho que decir. Así que José María, Salvador David, cuando queráis. Bueno, pues buenas tardes y desde la Real Hermandad de nuestro Padre Jesús Nazareno y como hermano mayor, pues quiero haceros una invitación a todos a vivir nuestra Semana Santa. Una Semana Santa de colores, de olores y de sabores, de los que yo creo que podría hablar mucho, sobre todo de los sabores. Y bueno, una Semana Santa, la de Alhaurín el Grande, que es absolutamente única y absolutamente singular. Y no esto
un tópico. Es que es diferente a las demás y aunque pueda parecer que solo lo sabemos todos los alaurinos y las alaurinas, también ya hay miles de visitantes que repiten uno y otro año y que nos acompaña desplazándose desde ciudades cercanas como Málaga, como Marbella, también desde los pueblos cercanos, desde los pueblos de nuestra comarca del Valle del Guadalhorce, desde toda Andalucía, desde toda España y yo diría también que incluso desde algunos lugares del extranjero. Pero ¿por qué deben venir los que aún no conocen nuestra Semana Santa a Laurín el Grande? Pues para emocionarse con esa Jerusalén que construyen nuestros jóvenes en la Plaza Nueva y que aquí llamamos el entablado, donde se hacen ciertas las escrituras y se suceden los juicios de Jesús ante el Sanedrín, ante Herodes y ante Pilato como paso previo a la entrega de la cruz. También para quedar cautivados bajo la luna llena con la imagen de Padre Jesús, que cautiva a todo un pueblo que es preso en la noche del Jueves Santo de su atadura y que camina junto a él, no solo de plaza en plaza, de rincón en rincón, sino también por las calles blancas de nuestra memoria. Y si tuviéramos que quedarnos con un momento capaz de resumir toda la Semana Santa, Moray a Laurina, toda la grandeza de la Semana Santa, Moray a Laurina, ese sería para mí el de la tarde del Viernes Santo, en la que asistiremos a ese milagro anual, a esa procesión entre las procesiones, que aquí llamamos la procesión de las tres caídas, y que es la apoteosis de la Semana Santa Laurina. Los rayos del atardecer bañarán la calle San Sebastián, se reflejarán en las corazas de romanos, en los escudos y en los cascos que este año van a brillar más, sin duda, con más fuerza porque se le ha hecho una magnífica restauración que ha puesto en valor esos equipos. Y ya en las aceras, como siempre, va a estar el pueblo, un pueblo que va a ser Jerusalén y que va a volver a salir como un torbellino para ser testigo de la tarde más sagrada del año, llenando por completo esa vía dolorosa en una tarde de emoción y de encuentro, la del drama sacro de las representaciones que van a llevar al Jesús, que va a avanzar trabajosamente bajo el peso de la cruz, y también, como no, la del encuentro de las sagradas imágenes de nuestro Padre Jesús Nazareno y de María Santísima del Mayor Dolor. Os invito a todos a vivir estos días con nosotros, con los hermanos y hermanas de Jesús y con los alaurinos, y también hacerlo bajo una túnica, abrazando un varal, participando en nuestras representaciones, uniéndose a nuestras bandas de corneta y tambor y a nuestra banda de música, o simplemente sentado en una de esas sillas amarradas junto a nuestras casas. También os invito a caminar hacia la luminosa y alegre mañana del Domingo de Resurrección, una mañana que está llena de bullicio y en la que el desfile de nuestro Padre Jesús resucitado, la procesión oficial de la Semana Santa, pone fin a nuestra Semana Mayor y da al tercer día, como dicen los evangelios, verdadero sentido a nuestra fe. Y a vosotros, los visitantes, a los de fuera, os invito también a acudir a un pueblo singular y orgulloso de sus tradiciones, pero acogedor y hospitalario como es Laurín el Grande, a ser testigos de ese legado de nuestra historia que son nuestras representaciones de Semana Santa, un verdadero monumento viviente que ha sabido evolucionar con los tiempos. Y a quienes quieren practicar tanto el turismo cultural como ese quizás mal llamado turismo religioso, decirles que tienen en la Semana Santa de Laurín el Grande una magnífica ocasión para hacerlo. Tradición, fe, espiritualidad, gastronomía, cultura, historia, todo resumido en 7 días. Muchos son los motivos para venir a Laurín el Grande. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Desde la Cofradía de la Santa Veracruz, en primer lugar, pues quiero agradecerle a María Jesús, valga la redundancia, ese agradecimiento que ha hecho la Cofradía por el trabajo que realizamos, que siempre se agradece esas muestras de cariño y de gratitud. Y, por supuesto, pues también hago extensivo el agradecimiento desde la Cofradía al Ayuntamiento, porque creo que es algo recíproco, ¿verdad? Es algo que tenemos que hacer entre todos, y no solo el Ayuntamiento y la Cofradía, sino el pueblo de Laurín el Grande en general. Pues, antes de nada, un agradecimiento a todo el pueblo por hacer que nuestra Semana Santa pues sea una Semana Santa única. Me pide el área de turismo que en 4 minutos, más o menos, hay una limitación temporal, describamos la peculiaridad o el por qué tiene que venir un turista a Laurín el Grande en 4 minutos. Bueno, es difícil, pero se puede conseguir. Lo que hay que hacer, pues eso, centrarnos en lo que distingue nuestra Semana Santa. Los aquí presentes creo que la conocéis sobradamente,
Con lo cual, bueno, pues para alguien de fuera, pues debe saber que nuestra Semana Santa es única, entre otras cosas, porque cuenta con representaciones en vivo. Esas representaciones en vivo que llevan realizándose en Alurriel Grande desde hace siglos, generación tras generación, los jóvenes del pueblo pues reviven aquellos momentos que vivió la ciudad de Jerusalén hace 2000 años y además lo hacen de una manera, digamos, con mucha categoría, con unos vestuarios muy cuidados, todo al máximo detalle. Y igualmente ocurre con las procesiones. Las procesiones, pues, tanto las imágenes, los tronos, las túnicas de Nazareno, el ajuar cofrade, los enseres, también son de una categoría muy elevada y todo muy cuidado, al máximo detalle. En bandas de música también tenemos una calidad, un nivel musical muy, muy alto. Luego también, por ejemplo, pues contamos con acompañamiento musical como el Colegio Guardia Jóvenes de Valdemoro, que creo que imprime también la Semana Santa de Alorín un plus. Y desde el punto de vista turístico, ¿crees algo que puede resultar atractivo? Porque algo que solo se puede vivir en la Aspiración, en la Cofradía de la Aspiración en Málaga. Al día siguiente, muy cerquita, pues lo tenemos aquí en Alorín el Grande. Y luego, lo que el área de turismo nos pide es que nos quedemos con un momento. Yo se lo veo realmente imposible, pero sí que me quedo con un lugar. Un lugar, por ejemplo, para mí en la calle Convento. Y en los dos días que procesionamos, Jueves Santo, Viernes Santo, cada día de una manera distinta, en coherencia a lo que cada día se celebra, los dos días con la máxima solemnidad, el Viernes Santo, por supuesto, con el respeto, el recogimiento que requiere el día que celebramos. Y entonces, el Jueves Santo, pues para mí es más o menos la descripción de la procesión que ya hemos hablado, con las bandas de música, con las propias, con la que nos acompaña desde el Colegio de Guardias Jóvenes, con la soledad bajo palio, todavía de verde esperanza, bajando la calle Convento, pues para mí es una estampa preciosa y que además cuenta, como digo, con esa singularidad, la Virgen procesiona en trono, pero el Cristo va a lo vivo. Una vez le explicaba a un amigo mío de Sevilla que en Semana Santa el Cristo, el Jueves Santo, no era una imagen, sino que iba a lo vivo, entonces me decía que van en lo alto del trono. Bueno, pues para algún turista que me esté escuchando, no es que vaya a lo alto del trono subir las personas, sino que va Jesús cautivo por las guardias romanas llevadas a lo vivo. Y luego el Viernes Santo, como digo, en coherencia con el día que y con lo que se celebra, pues el máximo luto es el entierro de Cristo y el momento pues de máxima espectacularidad de la Semana Santa, que puede ser la crucifixión de Cristo en una calle Convento que estaba abarrotada de gente, una representación a la que asiste muchísima gente. Yo, por cuestiones de que vivo allí, llevo desde pequeño viendo que vienen muchos visitantes, amigos de mi familia o familiares que viven fuera, que esos días vienen al pueblo, y toda aquella persona que por primera vez ve la representación de la crucifixión, os aseguro que sale llorando, que sale emocionado y que no podía dar crédito de lo que iba a vivir en Alorín el Grande el Viernes Santo por la noche. Así que creo que esas son nuestras credenciales. Invito a todo el mundo que venga a conocerlo y muchas gracias a todos por estar aquí. Pues ahora, para cerrar, nuestra alcaldesa Toñi Ledezma también nos va a dirigir unas palabras. Bueno, buenas tardes y muchísimas gracias por acompañarnos en esta presentación del sabor de la Semana Santa, las décimas jornadas de este sabor que, bueno, vienen a complementar pues nuestra Semana Santa con los sabores más típicos de esta fecha, con, bueno, una iniciativa que viene a promocionar a nuestra repostería, a nuestra gastronomía, a nuestros productos de la huerta y a la cocina típica de esta fecha. Yo quiero aprovechar para agradecer a todas las pastelerías, reposterías, a todos los restaurantes y bares que participan en esta jornada. En este fin de semana que viene terminaremos el Tapeando Cuaresma y empezaremos con el sabor de la Semana Santa, del que podremos disfrutar pues a lo largo de toda la Semana Santa. Así que gracias a todos por colaborar y por hacer posible que todas las personas que vienen de fuera, todas las personas que nos visitan en esta fecha, se puedan llevar pues ese sabor tan agradable de nuestros productos, de nuestros dulces y de nuestra comida típica.
Y bueno, aprovechar también para agradecer en estos momentos a los dos hermanos mayores que están aquí, a José María y a Salvador, el importante trabajo que hacen a lo largo del año. Un trabajo que, bueno, cuando sale a la calle en Semana Santa, pues como hemos visto el vídeo, nos emociona. Cada vez que vemos el vídeo, cada vez que vemos una Semana Santa, cada vez que nos paramos en un rincón de nuestro pueblo donde pasan esas procesiones, somos capaces de emocionarnos, somos capaces de vivir momentos de emoción, pero solo el que está dentro sabe el trabajo que hay detrás de eso, el importante trabajo que hay a lo largo de todo el año y el número tan importante de personas que hacen eso posible. Cuando decimos que en nuestra Semana Santa participa todo un pueblo, a lo mejor puede parecer un poco exagerado, pero es que no es exagerado, es que participa todo un pueblo. Y no en nuestra Semana Santa, sino prácticamente a lo largo de todo el año. Es cierto que en Semana Santa, pues bueno, todo el mundo sale a la calle, todo el mundo disfruta y todo el mundo, digamos, está ahí disfrutando de estas fiestas y emocionándose con estas fiestas. Pero a lo largo de todo el año es prácticamente todo el pueblo el que colabora en una hermandad o en otra, verdes, morados, verdes, para que cuando salen a la calle, pues salga lo mejor de ellos, porque ahora hemos visto, casi no tiene sentido que yo os pueda hablar de la Semana Santa cuando hemos escuchado hablar a los dos hermanos mayores, que bueno, cada uno desde su punto de vista, pues ha narrado lo mejor de nuestra Semana Santa. Puntos de vista distintos, pero complementarios, porque sin el uno no existiría el otro y sin el otro no existiría el uno, porque nuestra Semana Santa es grande, porque tenemos a los verdes y a los morados, a los morados y a los verdes. Y sin ellos dos, pues esto no sería posible. Yo agradezco siempre que ellos nos agradezcan al Ayuntamiento la colaboración, pero el Ayuntamiento hace lo que puede, colabora en lo que puede, pero es un granito de arena en comparación con el importante trabajo que hace ellos, su junta directiva y todas las personas que tienen detrás de ellos día a día intentando que, bueno, que todo luzca como sabemos que luce. Y sabemos que luce así porque cuando vemos a otro sitio, vamos a otro sitio y vemos lo que se hace en otro sitio, ¿qué decimos? En mi pueblo se va a hacer esto así de momento, ¿no? Pues así hacemos las cosas en Alhaurín. Así que muchísimas gracias a los dos y a todas las personas que detrás vuestra hacen posible que tengamos esa gran Semana Santa, una Semana Santa que cada año nos hace vivir momentos inolvidables, que cada año hace que más personas visiten nuestro municipio, porque ya Alhaurín se ha convertido en un referente dentro y fuera de nuestra provincia de nuestra Semana Santa. Y bueno, yo solo espero que un año más podamos disfrutar de esta gran fiesta, de esta gran semana que tiene Alhaurín, que sean muchas las personas que nos visitan y que nos visiten y se vayan con esa imagen, con ese recuerdo, con esa emoción y que, bueno, vuelvan, porque es raro el que viene a la Semana Santa de Alhaurín y no vuelve. Y también, bueno, pues que aproveche esos días y estas fechas para degustar, pues, lo mejor que tenemos también, nuestros productos, nuestros dulces, nuestros postres y los productos que tenemos de nuestra huerta y que, bueno, que día a día tenemos la suerte de poder disfrutar aquí en Alhaurín el Grande. Así que ahora vamos a tener la suerte nosotros de poder disfrutar de esos dulces, de una degustación de dulces y repostería y bueno, esperemos que este sea el primer paso para esa gran semana que tenemos por delante. Y también, bueno, pues quiero agradecer a Javier Ojeda, que hoy nos acompaña aquí y que mientras nosotros degustamos esos dulces con un poquito de vino dulce, pues él nos va a amenizar con algunas canciones, él y su gente que hoy le acompaña. Así que muchas gracias, Javier, estamos encantados de tenerte aquí con nosotros y nosotros vamos a disfrutar doblemente con nuestra repostería y con vuestra música. Muchas gracias a todos. Es lo más íntimo y te pregunto.
preguntas por qué doy tantas vueltas. Soy un poseso, soy prisionero, no me conozco, algo tira de mí. De una ocasión me habrás encontrado un poco ido. Café cargado, cerrando el bar. Llegó la hora de volar. La carretera, el porvenir, no existe sin ti. Sé que nos une el sabor, esta ansiada, el placer, y no me importa, la vida es corta y Málaga espera sobre el mantel. Tengo tanta hambre de ti, tanta sed que saciar y por sentir, ¿qué importa el después? Reserva este amanecer solo para mí, la lluvia golpea en el cristal. Duermen ciudades que dejo atrás. El coche baila tal vez de más. Subiendo el puerto ya el tercer café. Tan diferente lo que tú me entregas. Tan adictivo el menú de tu piel. Tantas cosas hay que te quiero contar. Sé bien por dónde empezaré. Tengo tanta hambre de ti. Ser que saciar y por sentir, ¿qué importa el después? Reserva este amanecer solo para mí. De la línea del despertar, mis dientes sueñan morderte al fin. Mientras Rachel en el CD, tras de sus gafas no deja de sonreír. Y son tus besos un fruto del mar, que en esta tierra parecen rendirme. Voy a comer del corazón, de postre bastarán tus labios. Y todo el horizonte nos acerca a los dos. ¡Ah! Tengo tanta hambre de ti, tanta sed que saciar y por sentir, ¿qué importa el después? Reserva este amanecer solo para mí. Reserva este amanecer solo para mí. Menor. Muchas gracias. Bueno, quería darle personalmente las gracias a la gente que trabajáis en este ayuntamiento, porque me caéis todos realmente bien, la verdad. He de decirlo. Toñi Ledesma me cae estupendamente bien. Y aparte del peloteo desde aquí del escenario, también quiero atestiguar un momento que para mí es importante, y es que no sé si sabéis que por estadística el día de la semana que menos tocan los músicos son los miércoles. Y hoy hemos tocado, Agustín y yo, por partida doble. Tenemos dos bolos en miércoles. Muchas gracias.
Oye, bromas aparte, me siento muy honrado de estar con vosotros y acompañaros en esta historia tan bonita. Si me faltaras, no voy a morirme. Si he de morir, quiero que sea contigo. Mi soledad se siente acompañada. Por eso a veces sé que necesito tu mano. Cuando te vi, sabía que era cierto este temor de ayer, me he descubierto. Tú me desnudas con siete razones, me abres el pecho siempre que me colmas. De amores, eternamente de amores. Si alguna vez me siento derrotado, renuncio a ver el sol cada mañana, rezando el credo que me has enseñado. Miro a tu cara y digo en la ventana, Yolanda, Yolanda. ¿Queréis saber de amor o no? Sí la quiere, la otra no la quiere, ¿ves? Sabor de amor, todo me sabe a ti. Comerte sería un placer, porque nada me gusta más que tú. Boca de piñón, por favor. Bésame con frenesí. Besarte es como comer palomitas de maíz. ¡Woo! ¡Ah, no puede! Son tus ojos en su punto de sal. Sabor de amor, tu olor me da hambre
si no estás, mi amor, muero de sed. Canta la gente conmigo, canta la gente, dice. Labios de fresa, sabor de amor, pulpa de la fruta de la pasión. Labios de fresa, sabor de amor, pulpa de la fruta de la pasión. Labios de fresa, sabor de amor, pulpa de la fruta de la pasión. Es el sabor de tu amor. Más que palma, más elegante. Así se hace con palillos, palillos. No queda, no es muy Semana Santero, pero tiene su swing. Todo me sabe a ti. Comerte sería un placer, porque nada me gusta más que tú. Boca de piñón. Hola, tío. Bésame con frenesí. Besarte es como comer naranjas en agosto y uvas en abril. Sabor de amor. Espuma del mar, piel de melocotón, orgía del paladar, sabor de amor. Gracias, amigos y amigas. Pero antes vamos a hacer una cosa. Bueno. A ver, ¿cómo está ahí de... ¿cómo está ahí de voz? Bueno, vamos a hacer una cosa, mira. Yo quiero, mira, vosotros tenéis que cantar solo esto, solo. Culpa de la fruta. Pero no, de aquí, aquí, cantáis de fresa, sabor de amor. Culpa de la fruta de la... ¿Otra vez cómo suena? Vosotros aguantáis un poquito. Vosotros tenéis que hacer esto. Tenéis que hacer esto. Tiempo. Es el sabor de tu amor, todo me sabe a ti. Es el sabor de tu amor, todo me sabe a ti. A ver ese coro que no me fío yo. Agustín Sánchez, extraordinario guitarrista y cantante que me acompaña. Oye, un millón de gracias. Bueno, oye, vamos a hacer... Esta es una que es como Barcelona, y con esta nos despedimos esperando que hayáis pasado un buen rato, que al fin y al cabo es lo que estamos intentando aquí. Por aquí se escapa, por aquí se pierde, ese camino del que nunca vuelve, se aleja y desaparece. Por ahí se va el amor, por ahí se va el amor, por ahí se va el amor. Si te das cuenta, tu voz, si acaso se te altera la respiración, si estoy tan lejos cuando despierto y siento tu aliento como si fuera viento. Por aquí se escapa.
atrapa por ahí se pierde, por ese camino del que nunca vuelve, se aleja y desaparece, por ahí se va el amor, por ahí se va el amor, por ahí se va el amor, si siento amargo mi paladar, por esos besos que te quise dar, si de lo que quiero no estoy seguro, mejor es no pensar en el futuro. Por ahí se va el amor, por ahí se va el amor, por ahí se escapa, por ahí se pierde, por ese camino del que nunca vuelve, se aleja y desaparece, por ahí se va el amor. Nos falta otro guitarrista. De ti, eres transparente, antes eras el mundo y ahora estás enfrente, si sí, me dices no, pero no me desespero, caigo en la cuenta de que no te quiero, y dice ya, por ahí se escapa, por ahí se pierde, por ese camino del que nunca vuelve, se aleja y desaparece. Besos que te quise dar, y si de lo que quiero no estoy seguro, mejor es no pensar en el futuro. Por ahí se va el amor, por ahí se va el amor. Por ahí se pierde, por ese camino del que nunca vuelve, se aleja y desaparece, por ahí se va el amor, por ahí se va el amor, por ahí se va el amor, por ahí se va, por ahí se va el amor. Sabor de amor, todo me sabe a ti. Comerte sería un placer, porque nada me gusta más que tú. Bueno, pues estamos con Javier Gallego, que es uno de los representantes de la panadería Confitería El Rubio, que asistió a esta presentación del sabor de la Semana Santa. Bueno, ¿qué valoración podemos hacer de este acto de presentación? Por todo lo alto, ¿verdad? Bueno, la presentación esta, la verdad es que todos los años es un éxito, incentiva mucho lo que es el comercio aquí en Alhaurín con respecto a estos dulces tradicionales de esta fecha, y me parece perfecto que se haga este tipo de actos. ¿Qué se puede mirar, buscar, comprar y probar estos días en El Rubio? Bueno, nosotros, aunque siempre hacemos alguna innovación, la verdad es que el 90% de nuestros clientes y nosotros apostamos mucho por la pastelería tradicional de esta fecha, porque es lo que en verdad se demanda y lo que gusta, porque la verdad que la pastelería así de tradicional, con tanto trabajo y tan laboriosa, se está perdiendo un poco. Y la gente que viene de fuera le gusta este tipo de dulce. ¿Cómo qué producto? Pues el típico que es también el típico de Navidad, porque es otra Pascua al fin y al cabo, como es el bollo de aceite, el borrachuelo, el bizcochito, y después ya la típica torrija, que la hacemos en dos o tres variantes, una de vino Málaga que tiene mucha aceptación. Vamos a hablar ahora con José María Díaz, hermano mayor de la cofradía de la Santa Veracruz. En primer lugar, te vamos a pedir una opinión sobre este acto de presentación del sabor de la Semana Santa.
Bueno, pues por lo pronto me quedo con el sabor de boca, nunca mejor dicho, de la actuación de Javier Ojeda. La verdad que me ha sorprendido gratamente tener una actuación de tanto nivel aquí en esta presentación de la Semana Santa. Y bueno, un acto pues similar al de todos los años, pero que, ya digo, con este colofón inesperado que nos ha dejado un grato sabor de boca. Bueno, hay que destacar la gran apuesta que todo el año se hace aquí en la localidad por esta semana clave como es la Semana Santa. Bueno, vuestra cofradía como siempre volcada en todos los actos, pero también se hacen por parte del Ayuntamiento iniciativas como este sabor de la Semana Santa, que hace que, bueno, que la gente la ayude a venir y decirse por la Urnia Grande para disfrutar de la Semana de Pasión. Claro, nosotros, bueno, volcados en realizar nuestra Semana Santa, que es uno de los fines principales que tiene la cofradía, es hacer esta catequesis viviente que hacemos en la Urnia Grande los días de Semana Santa, y encantados de colaborar con que esto suponga un auge del turismo para nuestro pueblo, de un movimiento económico fuerte que genera un gran impacto económico en el pueblo. Y bueno, sí, contento de que también el Ayuntamiento pues haga este tipo de actividades, que intente potenciar a nivel turístico nuestra Semana Santa, darla a conocer, eso es bueno para todos. Estamos con Salvador Pérez, hermano mayor de la hermandad de nuestro padre Jesús Nazareno, que me imagino que piensa que es importante que se apueste por la Semana Santa como se apuesta aquí en la localidad, y más con iniciativas como esta, ¿no? Como esta presentación del sabor de la Semana Santa, que te doy un buen pistoletazo de salida, ¿no? Exactamente, es muy importante que todo el acervo cultural, de tradiciones, de fe, ese legado de cultura y de tradición y de espiritualidad que hemos recibido de nuestros mayores y que representa la Semana Santa de Alhaurín el Grande, pues también se ve acompañado de actos como este, en los que potenciamos todo lo que ha aparejado a ella, con los valores gastronómicos y turísticos que esta festividad tiene, una festividad que de primer nivel y que no en vano, yo creo que atrae a una gran cantidad de visitantes y de forasteros a nuestra localidad. ¿Qué valoración hace de este acto de presentación? Que sirve para que la gente pruebe un poquito los productos que se van a ofrecer en Semana Santa y también con esta actuación musical de lujo con Javier Ojeda. Bueno, yo promocionar todo lo que son los sabores, la gastronomía de Alhaurín el Grande, también su empresa y ese movimiento económico y ese movimiento en torno a la Semana Santa, también como valor turístico, pues me parece algo muy positivo para la localidad, y desde luego que desde nuestra hermandad nos sumamos a esta iniciativa y lo vemos muy, muy bien. Además, desde el punto de vista organizativo me ha gustado mucho, ha sido un acto muy dinámico, la música de Javier Ojeda de Danza Invisible también ha puesto también un sonido distinto a lo que es la Semana Santa, y bueno, ha sido una tarde muy entretenida. Labios de fresa, sabor de amor, pulpa de la fruta de la pasión. Labios de fresa, sabor de amor, pulpa de la fruta de la pasión.